Contra América en el Azteca, creo que hace al inicio de temporada o a mitad de temporada lo mencioné yo, que ese sería mi escenario perfecto, volver a jugar una final contra el América en el Azteca. Y bueno, ahí realmente podremos tener esa revancha tan anhelada que quiere la gente y poder conseguir esa novena estrella. No, estamos conscientes de que para ellos va a ser una revancha, el ir a su cancha, arrebatarles un trofeo como lo fue la Copa MX, no es cualquier cosa. Sabemos que ellos van a salir con todo, pero al igual, digo, nosotros vamos a salir a proponer en su cancha de ellos, a tratar de buscar la victoria y sabiendo que ellos se vienen con todo, van a tratar de liquidar el partido allá. Por todo lo que ha pasado ahorita recientemente con estos partidos entre Cruz Azul y Monterrey, pero estamos preparados para eso. La verdad que hemos trabajado en eso, hemos platicado de ese tema, estamos conscientes de que también a nosotros nos ha tocado estar en la otra situación y siempre tienes esa sed de revancha, sabes lo que significa, sabes lo que darías por ganarle a ese equipo y estamos preparados para eso. Estar en esta situación, pero al igual te lo digo que este equipo está preparado, estamos conscientes de a lo que nos enfrentamos y te digo, aquí lo primordial es irlo llevando paso a paso. La verdad que creo que toda la temporada se manejó de esa forma, se fueron proponiendo metas a corto plazo que a lo largo nos llevaron a estar en la situación donde estamos, y te digo, y vamos a seguir de esa forma, vamos a seguir buscándolo partido a partido, sabiendo que el rival que nos toque de ahora en adelante va a ser complicado, pero siento que de esta forma que lo hemos llevado, vamos a salir adelante.